poquito cilantro, amigos, porque vamos a hacer ahí los burritos. Les vamos a poner poquita, pero aquí les vamos a quitar la patita aquí. Le vamos a poner de este lado y les vamos a estar mostrando ahorita. Yo la voy a picar a mi manera, ahí nomás. Sí. Mira, vagante, enséñales que ya fuimos a traer las carnitas, pero se nos enfriaron en la charola. Ahorita las estoy calentando nuevamente para hacer los taquitos. Miren, ya aquí se están calentando. No sé si se mueran antojosas, pero se nos enfriaron. Ahorita apenas los estamos volviendo a calentar. Y yo aquí voy a moler ya el cilantro. Digo, voy a picar el cilantro, amigos, miren. Vamos a hacer poquito porque pues, la verdad que no sabemos si a nuestros paisanos les vaya a gustar el cilantro, ¿verdad? Y nosotros como latinos, como mexicanos, nos gustan las hierbas. Y ya los de aquí realmente no sé. Pero como les he dicho, cuando uno está haciendo todo esto con cuchillos, tiene que mantener los ojos bien, bien puestos, porque se puede cortar uno muy facilísimo. Y luego estos cuchillos están como, si de veras, mira, no hay cosa que no corten estos. Ay, 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 me andaba. La verdad sentí calientito, pero de volada retiré el... De volada retiré el dedo, sentí que me agarraron, me andaba agarrando este pedacito. Sentí que me llegó poquito. ¿Ibas a quedar sin un pedacito? No, me iba a agarrar aquí. Ay, no, ni Dios lo quiera. Yo sentí calientito. ¿Habías arruinado tu mano? No, lo más importante que había arruinado, sí, lo más malo que había arruinado mi mano, el cilantro, como sea, íbamos a poder picar más, pero... Sí. Mi mano, mi dedito, no. Cuando le hago así se siente que hasta entra hasta en la madera. Es que este cuchillo están pero buenísimos. ¿Verdad? Por eso tiene que tener los ojos bien puestos. Sí. Miren, entonces ahora vamos a picar la cebolla. Es que la amiga Angélica sabía que con esos cuchillos el vagante iba a poder picar la cebolla, mira, el cilantro y yo también. Joder, la panza. Entonces ahí lo vamos a hacer, miren. ¡Wow! Dice mi perro. Ahí está ya, amigos. No soy profesional, pero lo más importante es que le hago la lucha. Y haciéndole la lucha a uno, no se muere de hambre. Miren. Entonces lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a poner de este lado. Y poco a poco vamos a ir agarrándole el jale, miren. Mira, tío Cuco, también yo sé hacer carnitas. Miren, amigos, es muy cortante este cuchillo, por eso miren, me gustan, porque realmente hacen su trabajo bien perrón. Miren, nada más que lo hacemos despacio porque realmente yo no tengo práctica, honestamente. Vamos a continuar con esto. Voy a picar esta en mitad y la otra también. Vamos a continuar, Miren, ahora sí ya tenemos bien calientita la carne. Ahora sí ya vamos a empezar con las tortillas porque ya está por aquí la primera comida. La segunda comida que son las carnitas. También queremos llevar algo bien calientito, que no les llegue frío allá. Que ellos sientan la diferencia, ¿verdad? Que esté calientita aquí, ¿verdad? Porque la comida calientita tiene un sabor fría, pues como que ya no pasa mucho. Entonces, ya hasta lo se batió de tanto que lo estoy calentando, pero así está mejor porque así no les va a dificultar morderlo. Miren, amigos, ya le pusimos todo ahí el cilantro y vamos a continuar ya haciendo los tacos porque el tiempo nos está ganando, o el tiempo se está llegando de irnos, y queremos que todo esto vaya quedando pero bien, bien calientito. Cuidado con estos cuchillos, estos sí dan miedo, la verdad. Con estos cuchillos hay que tenerle respeto. Entonces vamos a continuar ya, porque acá tenemos a Alejandra que ya está un poquito impaciente, porque dice, vámonos a darle, vagante. Pues le digo, vámonos a darle, que es mole de olla. Entonces, no, es que esto hace llorar. No me la cebolla quiero. También, la cebolla sí está bien brava. Y ya hay que darle, entonces, que se vaya un poquito lo picante. Como que era ya todo por acá, ya está listo. Entonces, ya vamos a poner el comal también. Eso. Mira, ¿quién quisiera un taco de carnitas, Ira? Sabemos que hay muchas personas que les encantan las carnitas. Miren, acá tenemos unas bien calientitas, miren. Con unas tortillas a mano y una salsita de molcajete. Una salsita. Ya. Y mira,
Wow. Mira nomás, mira. Bien perrionas, dijo Alvarito. Deliciosas. Así es que ahora sí vámonos a darle, ¿eh? A ver, gente, que se aluminio para hacer los burritos de una vez. Quizás van a ir unos más grandes, unos aluminios más grandes, porque no tenemos un cálculo, un 100% igual, pero lo que estamos tratando es de que tenga suficiente para que se protejan del aire y así les llegue bien calientito y se lo puedan disfrutar. Pero ahorita lo que estamos haciendo es haciendo los aluminios para cada burrito, cada taco. Realmente, amigos, nos sentimos contentos porque Dios nos da esa oportunidad de poder llevarles un taquito. Y como les he dicho, esperemos que el día de mañana podamos suplir las necesidades de otras personas más, de otras familias. Yo al hacer esto me siento contento y me siento también bendecido por Dios. Y también pues les quiero dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado. A Alejandra también, que pues ahora sí siempre me está echando la mano. Está apoyándome al respecto para hacer estos proyectos. Como les digo, a veces uno quisiera hacer más, pero realmente no está en sus posibilidades a uno. Hacemos lo que podemos y ojalá quiera Dios que el día de mañana podamos abastecer más, porque es un placer, es algo muy bonito que uno se trae al momento que uno los comparte. Traes una bonita experiencia, una bonita satisfacción en tu corazón de ver que esas personas pueden disfrutar algo bien rico. Entonces yo a todos los invito, el que quiera unirse está bien, el que quiera compartir está apoyando, el que quiera seguirnos en estos videos también le damos las gracias a todos. Dejen sus comentarios, qué les parecen estos videos para que nosotros nos sigamos alentando, nos sigamos puro para adelante, porque de otra forma tenemos que luchar para salir adelante, amigos. Entonces ahorita vamos a continuar lo que viene siendo haciendo los burritos. Bueno, pues ahora ya toca envolver los burritos. Ahora ya vamos a envolver esto para que llegue bien calientito allá. Miren, así es como vamos a estar enrollando y listo. Miren. Así es como van quedando los burritos, miren. Así vamos a enrollar todos. Por aquel lado tienen al vagante. Está calentando las tortillas. Bueno, nos estamos ayudando uno al otro. Él calentando las tortillas y yo aquí enrollando los burritos. Les estamos poniendo arroz porque como ustedes ven que el arroz es algo que no está tan seco. Y le ayuda a que el burrito no se sienta seco. Ahí está. Miren, aquí las tortillas ya se las vamos a estar poniendo bien calientitas para que ustedes vayan viendo. Ay, hijo de loma, están bien calientísimas. Nos sentimos contentos que ahora ya estamos haciendo lo último de esto. Estamos llegando a la parte final del proceso de cómo los vamos a estar haciendo, cómo se están haciendo. Y nos sentimos contentos que nos han acompañado hasta este extremo del video. Y vamos a seguir hasta que terminemos. Aquí tenemos el sartencito de las carnitas que ya está hecha. Si va a alcanzar para que dos personas puedan comerse, o sea, para que se puedan comer de a dos o nomás ya uno, no sabemos si van a alcanzar o no. Vamos a tratar de darles uno y de ahí los vamos a estar viendo si van a alcanzar o no, porque realmente hay bastantes. Vamos a ver cuántos van a salir también, ¿verdad, Ana? Sí. Bien. Esperemos que nos salgan hartitos, pero en caso de que no, vamos a darle a los que nos vayan a salir allá y también aquí. Esperemos que también nos salgan varios burritos. Así es que la tortilla es la que ahorita... Están bien calientitas. Mira nada más. Un burrito en medio frío con un chocolatito. ¿Cómo cuántos le calculas que van a salir, Ale? No puedo, la verdad soy muy mala para cálculo. Yo pienso que van a estar saliendo aproximadamente mínimo unos 30. ¿Sí? Mínimo unos 30, yo pienso que van a salir más. Ojalá y le podamos suplir la para darle a todos, ¿verdad? Los que se junten en ese momento.
porque ahora vamos a ir a otro lado, no vamos a ir donde mismo, vamos a ir a otro lado. Lo que pasa es que en este momento lo que vamos a hacer, vamos a darle a las personas que definitivamente duermen en la calle. Porque los que tienen allá donde fuimos en la misión, amigos, pues ellos de una forma u otra tienen seguro un taco, seguro un techo. Y acá, en los que están en la calle, eso sí, pues solamente Dios es el que se apiada de ellos y ven la forma de poder tener un taco o de poder tener una botellita de agua para beber. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en las personas que realmente están en la calle, que están viviendo ahí y que sus problemas no lo sabemos ni nos interesa saber. Simplemente nosotros lo estamos haciendo para que ellos puedan dormir con el estómago medio lleno. Aunque casi esas personas comen poco, ¿verdad, Lena? Sí. Comen poco, no comen como uno, así como mucho. Uno come bastante, pero ojalá puedan ellos descansar y puedan dormir a gusto con su estómago lleno de comidita. Ajá. Vamos a tratar de... Aquí, Alejandra, vamos a tratar de que alcancen mínimo de 2 burritos cada quien, ¿verdad? Sí, pero al más no poder... Al más no poderse. Miren, acá lo están poniendo, fíjense, muéstrenle aquí dentro. Ya llevamos varios ahí. Varias bendiciones. Poniendo, miren, 2 cucharaditas de huevo con chorizo. Le estamos poniendo un tanto de arroz así, que es, se puede decir que es una media cuchara para que... Miren, y queda así, miren, ahorita les voy a mostrar. Así, lo estoy doblando. Estoy haciendo el taquito. Así. Lo estoy enrollando. Miren. Y así es como llevamos varios aquí. Y así vamos a acabar. Así vamos a continuar hasta acabar todo esto. Para sí, los... Sí, vamos a hacerle sus burritos para todos los amigos que no nos siguen en Facebook, pero que sí nos esperan. ¿Verdad, Vagante? Oh, sí. Porque ellos no nos siguen en la página de YouTube. Página. No nos siguen en ninguna página, solamente nos siguen cuando nos miran ahí en el... ahí donde ya llegamos, ahí sí nos siguen, ¿verdad? Ahí y sí. Es bonito también que de una forma u otra son seguidores. Sí, sí, son seguidores. Hijos del alma, ahora sí. Ahora sí que... Nos siguen de una forma u otra. Así es, pues, nos vamos a continuar con este video. Y ahorita, cuando ya se esté terminado todo, les vamos a mostrar cuántos se hicieron o cuántos están alcanzando a hacer. Ajá. Ahora ya estamos haciendo también de carnitas. Ya hicimos unos de huevo con chorizo. Ya hicimos unos de estos, de huevo con chorizo. Ahora vamos a hacer unos de carnitas. Miren, así está quedando el burrito. Miren, con su cilantrito y su cebollita para que les dé sabor. Salsa no le vamos a poner porque no creo que coman picante. Sí, nos dijeron por ahí que a ellos no les gusta lo picante. Entonces, se las vamos a llevar así normalmente. Ajá. Pues sin picante, para que ellos se lo coman, se lo puedan disfrutar. Entonces, amigos, la verdad que pues ya están haciendo ya los de las carnitas, se miran bien ricas, bien calientitas, ahí pueden observarlas ustedes. Realmente que está rindiendo más de lo que esperábamos. Sí, verdad que sí, no es que le estemos poniendo poco, simplemente que pues ahora sí que cuando Dios sabe la necesidad de cada persona y él a ver cómo nos bendice, pero de una manera que no lo vemos, solamente lo podemos sentir. Porque ya nosotros ya llevamos bastantes y no esperamos que nos saliera esta cantidad. Miren, ya la hielera ya se va a llenar. Ya vamos a llenar y todavía nos falta. Todavía tenemos por acá y por acá. Y ahora sí que digan, ay, pero es que le están poniendo poquito. No, miren, le estamos poniendo normal. Algo normal que un burrito, no, también que no le sepa pura comida. Que le sepa a las tres, como la tortilla, el arroz, a la carnita. Miren, yo los veo bien de comida. Sí, ahora sí, como dicen por ahí, de bien se están pasando. Sí, miren, quedan algo así como
llenito. Y aquí vamos a seguir cortando más aluminio porque realmente es importante que estamos ahí a... Vamos a seguir cortando más aluminio porque van a hacer falta. Cada quien anda haciendo lo que puede aquí en esta vida. Tenemos a Amy que nos está ayudando a grabar. Y Alejandra está aquí. Y yo aquí también. Entonces unos una cosa y otros otra. El chiste es de... Esta es como el que vende vagante. Tienen todos que meter la mano. ¿Verdad que sí? Ajá. Porque para este trabajo sí se necesitan varias manos. Eso quizás muchos no lo hacemos. O quizás... porque es mucho trabajo. Porque es trabajo, es trabajo. No, y cada cosa que se hace, se puede decir que todo es un trabajo. Sí, todo sí. Es un trabajo, ¿no? Si todo se tiene que hacer bajo en grupo, bajo se puede decir con unión. Ajá. Son raras las cosas que puede hacer uno solo. Pero si puedes o si tienes alguien que te ayude. Yo pienso que es mucho mejor. Sí, mira, ahorita todas las tortillas que calentaste van antes que yo estuviera enrollando y calentando. ¿Cuándo vaya a acabar? Voy a acabar bien cansada de que pues es para uno solo, ¿verdad? Para uno es. La trabajo. Pero pues qué bueno que nosotros entre los dos hacemos equipo y pues no solamente para nosotros, también alcanzamos a hacer para otras personas. Así es, ahorita voy a cortar unos para poder ayudarle a Alejandra también. Y así pues como les hemos estado diciendo que la unión hace la fuerza. Entonces yo me voy a cortar unos mientras por aquí para que no se enfríen las tortillas y haciendo todos los que lleguen a la vez a igual. Y sí, mientras nos acabamos estas tortillas y luego seguir calentando más, ¿verdad? Sí. Entonces amigos, como les digo, es algo muy bonito que trabaje uno en equipo como familia. Y realmente es muy bonito todo esto. Miren, yo los voy a hacer más o menos también, igual que Alejandra. Miren. Ahí está. Pues yo no sé cómo se hacen bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo pienso que nada se pierde con intentarlo, ¿verdad? Miren, la verdad que, como les digo, lo más importante, yo ni he mirado a Alejandra cómo lo hace, pero yo creo que lo más importante es que se los coma uno. Es que a su manera cada quien, y cada quien, así como cada quien trabaja a su manera, cada quien lo hace a su manera y cada quien come a su manera. Yo ahorita me voy a poner a hacer más aluminio, porque Alejandra es la que ya tiene buena la práctica para eso. Y realmente, mira, ya que se están acabando las tortillas acá, ¿verdad? Ya. Pero esas carnitas se miran bien sabrosas. Bien ricas, sí. Vamos a copiarle a Alejandra. ¿Cómo aroma la carne? Aroma bonita, aroma buena, pues. Yo creo que ya con hambre me comería un burro. Ah, ok. Yo me como hasta una burra ya estando encarrerada. ¿Verdad? ¿Tú no te comerías una burra yo? ¿Verdad que sí? Mire. Entonces lo que lo hace Alejandra, a ver si se da, porque Alejandra le como que le hace así y luego le hace así. Creo. Ahí poco a poco la vamos a ir agarrando. Ahí está. Nomás la vamos a dar a que tape la hielera. Porque creo que no vamos a alcanzar a hacer todo. No vamos a alcanzar a hacer más. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tenemos encima. Se nos va a hacer tarde, se nos va a hacer noche. Así es que vamos a continuar ya. Casi estamos llenando aquí la hielerita esta. Y vamos a seguir ahorita nuestro rumbo, nuestra rutina. Para seguir puro para adelante. Así es que amigos, los vamos a estar dejando con este video donde ya estamos terminando casi de preparar todo. Y en el próximo video ustedes van a estar viendo a dónde se van a estar repartiendo. Le mando saludos de parte de la familia Vagante de Michoacán para todos ustedes. Dios los bendiga en esta linda y hermosa tarde. Y todas las personas tengan un lindo amanecer. Y que Dios me los llene de bendiciones diariamente. Alejandro. Así es. Nos vamos a despedir con este video donde estamos terminando. Donde vamos a terminar de hacer todos los burritos. Y ya les estaremos mostrando cuando llegue el momento de compartirlos. Ahí estamos. Hasta la vista, amigos. Chao, chao.